El comienzo no es fácil de identificar. La causa no parece tangible. Por eso, debe recorrerse desde lo ostensible a lo imperceptible, desde la superficie a lo profundo, para hallar allí los fundamentos. ¿Cuál es el origen de la historia? Nuestra congregación, queridos hermanos, al igual que todas las cosas, ha tenido un comienzo. Recordar aquí las dificultades de todo género que ha tenido que padecer en sus comienzos desbordaría los límites que nos hemos trazado. Algún día la historia las contará para gloria del autor de todo bien. Por nuestra parte, nos limitamos a decir que nuestra congregación es menos la obra de un hombre que la obra de Dios. Cuando nació, no era más que un grano de mostaza y estuvo muchas veces amenazada de ser ahogada, pero con las bendiciones del cielo, con tanta rapidez que soy ya un gran árbol. Al ver que las ramas de este árbol tan querido se extienden por un gran número de diócesis, y que bajo su sombra bienhechora vienen a cobijarse miles de niños. Ojalá crezca aún más para que pueda servir de cobijo a un mayor número de almas jóvenes a las que el viento de las pasiones amenaza con secarlas y quemarlas, incluso dentro del jardín de la iglesia donde las ha colocado la gracia del bautismo. Quiera Dios que se extienda más y más este árbol, que arraigue profundamente en la piedad, la humildad, la pureza y la obediencia, y que reciba continuamente el riego de las aguas vivificantes de la gracia. Finalmente, deseamos que sean solo buenos los frutos que produzca. Las palabras y el deseo profundo, sustentado por la convicción y la fortaleza, traslada los inicios por ramales inimaginables, puede expandir la obra a través de océanos de distancia, puede crecer más allá de las fronteras terrenas. ¿Cómo llega aquí esta historia? La fundación proyectada y arreglada en La Plata cae al agua. Monseñor Terrero, obispo de La Plata, me ha escrito para hablarme de otra fundación, en Tandil. Es una ciudad de 15 a 16 mil habitantes, a 300 kilómetros de Buenos Aires, en dirección al sur. Es una localidad muy pintoresca y con mucho futuro. Tres líneas ferroviarias la atraviesan. He aquí el hic de la cuestión. Una persona ha ofrecido 30.000 pesos para esta obra, pero a condición de llevarla a cabo en Tandil. Tal vez una segunda persona donaría un terreno. Reunimos a los alumnos inscriptos. Les hicimos escuchar algunos trozos musicales del gramófono. Luego cada profesor examinó los suyos. Después de lo cual, les dirigí algunas palabras y le entregué a cada uno una medalla suspendida de un cordón y luego de un poco de música, los citamos para la misa del domingo. Por el momento, los alumnos inscriptos son en número de 30, entre los cuales 3 son pensionistas, pupilos y 3 medio pensionistas. El lunes 9 de marzo comenzaremos las clases, cueste lo que cueste. Como ya os he dicho, falta aún un mes para terminar la casa.
Pero si nosotros esperamos todavía, no tendremos a nadie y habremos perdido un año. Estamos atrasados, pero a pesar de ello, caminamos. Los hermanos que conforman el personal de nuestra primera casa en la Argentina son los siguientes: hermano Vicente, director; hermano Víctor, curso superior; hermano Alfonso, curso medio; hermano Antonio, curso elemental; hermano Serafín, preceptor. Cuando somos protagonistas de una historia, cuando creemos que somos dueños de nuestra historia, los hechos se extienden tendiendo puentes infinitos, inalcanzables, perdurables. ¿Quiénes forman parte de esta historia? Cada individuo forma parte de la historia. Los recuerdos forman parte de ella y cada uno va dejando su huella y, a su vez, va creando la necesidad de nuevas. ¿Cuál es el legado? El hermano Gabriel decía a los hermanos que la congregación no podía tener patronos más poderosos ni más santos que Jesús, María y José, y que debían sentirse dichosos por ser admitidos a la congregación. Este es el motivo de nuestra fiesta: celebrar juntos que pertenecemos a la gran familia del hermano Gabriel, la familia Zafa. En estos 100 años, además, hemos podido traer a la memoria innumerables recuerdos de la vida escolar, de tantas generaciones que dan cuenta de la entrega y el compromiso de hermanos y laicos en misión compartida, en lo que es el cuidado y el crecimiento de la vida de tantos alumnos, de sus familias,
de la comunidad educativa toda, desde distintos espacios de participación. Para mí, el Colegio San José es la llave de un camino destinado a formar buenas personas. Por eso, con un recuerdo muy grande para todos los hermanos y docentes que formaron a varias generaciones de tandilenses, un pedido a las autoridades para que en momentos de crisis vuelvan a la educación, fundamentalmente a la educación religiosa. Para mí significan muchas, muchas cosas. Es una historia de vida. Aquí empecé a construirla, junto a mi familia, y soy muy feliz y quiero seguir estando. Agradezco a los hermanos, a los directivos, docentes, compañeros de trabajo. Cuando yo era chica, era ese lugar misterioso donde papá se había criado. Y era eso, un lugar de misterio. Con el tiempo, la vida, no por casualidad, me puso en ese lugar. Y hoy puedo decir que sigue siendo un lugar de misterio porque tiene magia. Aquel colegio que me abrió las puertas en el jardín, donde fui creciendo, donde tomé la comunión, la confirmación, donde me hice de mis amigos y donde este último año creo haber podido encontrar mi vocación como hermano. Mi historia personal es mi familia, mis amigas y el Colegio San José. No puedo dejar de agradecer todos los momentos extraordinarios que he vivido aquí y al colegio. Y a la gente del colegio le he entregado lo mejor de mí. El Sanjo, para mí, es la raíz nazarena en la Argentina. Es una raíz taboriniana en nuestra patria. Para mí el colegio es divertido. Para mí el colegio es creativo, lindo, maravilloso. El Colegio San José es el colegio hermano. Al cual nos une una identidad en la vocación fundamental de nuestra consagración, que es estar dedicados a la educación de los niños y de los jóvenes. En la memoria de nuestro estar en Tandil y de nuestro prestar este servicio, muy cercana al corazón, a la vida, está este querido colegio con ese intercambio y esa comunión que nos hace estar siempre unidos, estar siempre al servicio y en esta ocasión estar celebrando el don del amor de Dios que nos acompaña. Mi lugar de encuentro con Dios cada mañana, no solamente en la capilla, sino a través de mis relaciones con mis compañeros, sobre todo con los niños. El San José para mí fue, para alguien que viene de afuera, que no es de Tandil, fue el lugar donde encontré una parte de mi familia. En primer lugar, son 25 años de mi vida, más de la mitad de mi vida. Y en segundo lugar, es el lugar donde aprendí a ser docente. Me formé como docente, crecí como docente y trato de ser lo mejor que pueda como docente. Para nosotros el Sanjo es conocimiento, encuentro con los amigos y muy buenos momentos. En el colegio encontré mi gran familia. Eso es lo que puedo decir. Yo ingresé al colegio en el año 1947. Estuve 11 años como alumno de aula. Después estudié el profesorado y después profesor. En total pasé en el colegio 50 años, la mitad de la vida del colegio.
es un privilegio también, y sigo estando en el colegio todavía hasta que me jubile. Y ese privilegio, bueno, hoy está muy enmarcado en poder hablar, en decir estas palabras. Que es una comunidad educativa que abarca la totalidad del personal, tanto sea profesores, directores, padres, chicos, personal que trabaja, y visto en principio a la luz de la fe, una fe que va comprometiendo cada día más la vida, por lo tanto uno cada día se siente más cercano, más, diríamos, identificado con este ideal de vida que, según el carisma, va expresando el amor de Dios de maneras distintas a través del tiempo. Para nosotros el Sanjo es pasión, historia. Es nuestra segunda casa. Fue durante 45 años de mi vida que estuve en el mismo, como profesor y como director, mi segundo hogar. Los hermanos, mis compañeros, mis amigos y sobre todo los alumnos, que hoy exalumnos, son la piedra fundamental de la educación y hoy presentes celebramos este acontecimiento. Es un sentimiento de verdad, sentimiento como alumno de su momento, como profesor después más adelante y como padre también. Entonces es un cúmulo de situaciones que uno ha estado en este colegio, de todas maneras, y uno lo vive, lo va a seguir viviendo. Y siempre, siempre, aguante Sanjo, porque, bueno, todos te queremos. Partiendo de mi padre, que fue alumno, luego yo hice 10 años del año 48 y tuve la fortuna de egresar en el año 58 para el cincuentenario. Luego volví al colegio como profesor, estuve 30 años y mis hijos asistieron, hoy mis nietos, consecuentemente es todo un orgullo, todo un honor recordar no solo al colegio en general, sino a cada hermano, a cada compañero que tuve de promoción, que en muchos de los casos fueron amistades eternas. Yo, entre los años de alumno y de docente, redondeo el medio siglo en mi querido Colegio San José, y simplemente desearía testimoniar mi reconocimiento diciendo gracias por todo lo que me diste y perdón por lo que no te pude dar. El colegio es para mí el lugar donde crecí y me crié. Mi segunda casa. Donde encontré mi vocación. El Sanjo sos vos, soy yo, somos todos. El colegio es para mí el lugar que me abrió la cabeza, el corazón y las manos. Desde 1981, el San José me absorbió totalmente. Primero en el nivel terciario, después en el secundario. Y durante estos 28 años aprendí muchas cosas de muchas personas valiosas, superiores, colegas, y traté de dejar algo a todas estas promociones a las cuales ayudé a crecer. Con estas breves palabras quiero adherirme cordialmente a la culminación de los festejos que con motivo del centenario del Colegio San José se han llevado a cabo en Tandil a lo largo del año 2008. Ante la imposibilidad de poder asistir personalmente debido a mi actual estado de salud y del tratamiento diario de las úlceras de mis piernas, quiero expresarle a la comunidad de hermanos de la Sagrada Familia
y el cuerpo docente de ese instituto, mis más sinceras felicitaciones y mi anhelo de que sigan progresando en la noble tarea educativa de la generación actual y de la futura. Un abrazo para todos y hasta siempre. Hermano José Cáceres. Celebrar juntos estos 100 años de vida también nos anima a seguir poniendo la confianza en Dios, que vive y está presente en cada uno de nosotros, en forma personal y en la historia común que nos vincula. El Colegio San José de Tandil hace fiesta porque sentimos que en estos 100 años se ha construido una comunidad educativa al servicio del reino.